Hola Mariano y hola a las personas que estén escuchando este mensaje. Para mí es un poco difícil tratar de explicar esta vivencia, esta situación y esta experiencia que tuve. Creo que ha sido la más fuerte que he tenido y que he querido compartir no nada más contigo, sino con todas las personas, porque a veces creo que es necesario compartir ese pequeño conocimiento que te hace poder experimentarte más, poder conocerte más y poder encontrar esas claves y esos mensajes que la vida nos da en todo momento y en cada una de las situaciones, circunstancias y cosas que experimentamos en este momento, aquí y ahora. Me atreví a contarte, o me atrevo a contarte esta experiencia y me atrevo a contarte y a contarles esto que pasé, que para mí ha sido la más fuerte y la que más me ha marcado y la que hasta el día de hoy me sigue enseñando, me sigue mostrando, me sigue, ¿cuál sería la palabra correcta? Me sigue poniendo a prueba, podría decirlo yo, por medio de circunstancias y por medio de mensajes y de manifestaciones día a día. Voy a tratar de no distraerme tanto, ya que soy una mujer que habla demasiado, más lo haré lo más digerible posible. Hace poco, no han pasado ni 3 meses acerca de aquella experiencia. Tuve una experiencia muy, 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 muy extremadamente fuerte con LSD. La cantidad te podría decir que era muy alta. O de menos para mí, yo soy una mujer muy flaquita. Y pues bueno, ya había tenido experiencias con los psicodélicos anteriormente. He tenido experiencias con hongos de psilocibina, con LSD, marihuana, claro, con DMT. Llegué a probar también el peyote en México cuando solía vivir allá. Más bueno. Todo empieza un día que yo ya lo tenía planeado, por así decirlo. Yo ya tenía presente que quería sanar, que quería conocerme, que quería saber cuál era mi verdad, quién era yo, quién soy yo, quién está detrás de este cuerpo, quién está detrás de estos sueños, quién está detrás de estas metas, quién está detrás de todo esto que me conforma o me hace pensar que me conforma. No podré decir de tanta búsqueda, porque en verdad no me gustaría llamarlo como una búsqueda, sino como un recordatorio. Ya que sabía y sé perfectamente bien que no estaba buscando una verdad, porque la verdad ya estaba en mí. La verdad ya está en mí. Simplemente hay ocasiones en las cuales el alma, la mente y el cuerpo necesita sanar. Necesita sanar patrones, necesita sanar programaciones, necesita sanar incluso un linaje que arrastramos, que nos tiene ya programados a nivel ADN. Y yo con toda esa intención, yo con esa intención, vuelvo y repito, de querer sanar, de querer conocer, de querer aprender más. Decidí comerme un cubito de azúcar con 2 gotas de LSD. Recuerdo perfectamente bien que cuando empecé a sentir los efectos, cuando recién empieza, porque hay un punto en el cual como que vas en modo montaña rusa, ¿no? Como que vas arriba, vas arriba, vas arriba, más arriba, hasta que estás en la punta, ¿no? Yo estaba con una amiga, estaba en su coche. Porque me había traído a casa, estaba en su coche y estábamos hablando. No es por ventanearla ni acá, ¿no? Pero pues la chava está sufriendo una relación muy tóxica, muy abusiva, muy violenta. Y en el proceso de hablar, en el proceso de analizar, en el proceso de darle mi amor, mis consejos, mi apoyo, yo notaba que los efectos del LSD ya estaban, pues, intensificándose. Para no hacer la historia larga, para no robar tanto tiempo, volteo a verla
a los ojos y de repente se me transformó en un demonio. Un demonio que en mi vida me había causado tanto miedo. Jamás había sentido tanto miedo de un espectro, de algo que era tan palpable. Yo sentía que en cualquier momento ella me iba a atacar. Claro que una parte de mí decía, ok, Noemí, esto es mental, claro, estás en los efectos del LSD. Y ella seguía hablando de, es que me hizo, es que me hace, es que me dice, es que cayendo en la víctima completamente. Mientras yo, una parte de mí, como crítica y consciente, analizaba cada una de las palabras que ella decía, y otra parte de mí súper friqueada, súper asustada, súper juepucha, ¿qué está pasando? Viendo ese demonio transformándose y deformándose completamente. La cara de mi amiga ya no era mi amiga, era un demonio. Horrible, 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 horrible. Le desaparecieron los ojos, se le derritió la cara. Y yo, en ese momento en el cual ella me contaba su historia, simplemente veía cómo ese demonio se reía y me recordaba todo lo que yo tuve que haber vivido en un pasado. Hago referencia a un pasado porque yo estuve en una situación igual. Podría decirse, sí, una situación igual. Que hasta la fecha podría decirte que me ha costado un poco sanar, porque hay situaciones en la vida o hay situaciones en las cuales el proceso de sanación es un poco más largo. Creo que el proceso de sanación de cada persona es muy distinto. Más en ese momento en el cual yo empecé a sentir tanto miedo, tanta desesperación y como tantas ganas de salir corriendo del coche, una voz a mí llega y me dice, tranquila, maternízate de esto. Porque es tu reflejo, porque eres tú. Y hasta que no la sanes, y digo la sanes, no para sanar a mi amiga, porque no era mi responsabilidad, y no es mi responsabilidad sanarla más. El espectro que había en ella era como algo energético. O sea, yo podría verla a ella, pero también al mismo tiempo veía ese espectro transformándose. Y fue muy fuerte. De hecho, me cuesta explicarlo porque fue tan fuerte. Fue nivel película, ¿sabes? Nivel Hollywood, de que ver de que una entidad tan negra, tan oscura, tan aterrante, tan imponente, veía cómo se burlaba de mí, cómo me miraba con rasgos tan burlones, tan intimidantes, porque sabía, era como si conociese mis pecados, ¿no? Como si conociese lo más oscuro de mi ser. Y una voz me dice que me maternice de ese ser, que lo abrace, que lo llene de amor, que le haga saber que ese pasado, que eso que tuvo que haber vivido, que esa víctima ya no está, que no es parte de lo que la Noemí de ahora vive. Ups, creo que ya me ventaní. Total. Fue un proceso que yo sentí que me duró horas. Y estoy hablando de minutos, o sea, toda esa transformación fue a nivel de minutos, pero cuando yo caigo en cuenta que tenía que hacer ese espectro mío, que tenía que ponerlo frente a mí, hacerlo completamente mío, porque nada estaba fuera de mí, todo eso que decía, todas esas caras burlonas, todas esas palabras hirientes, toda esa programación que ese espectro tenía, era simplemente un yo mío, una sombra mía que aún estaba herida. Una sombra mía que creí que había sanado, pero que ahí seguía, que me seguía mostrando muchas cosas que yo tenía que sanar, que yo tenía que maternar. Porque esa pequeña Noemí, ese pequeño espectro, ese pequeño ser tan negro, tan imponente y tan herido, era completamente mío. Lo más coherente para mí fue hablarle a mi amiga como si fuese yo esa pequeña niña, como si fuese yo ese ser que tenía que sanar. Y le dije todo lo que yo tenía que decirle a mi pequeño ser. Salgo del coche, ese ser, ese espectro desaparece. Ella se va. Y yo ya estaba en un punto
muy, 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 muy alto. O sea, yo ya estaba en el punto máximo de, mejor dicho, en el efecto máximo del LSD. Entro a mi habitación, volteo a ver todo, analizo todo y todo era extremadamente diferente. Todo era muy distinto y la emoción, el sentimiento que yo sentía en mí era como el volver a vivir o volver a repasar y recordar de corazón todo aquello que yo tenía que sanar. Empecé a sentir náuseas, empecé a sentir mucho asco, empecé a marearme, empecé a sentir lo peor, empecé a sentir mucho enojo, mucha tristeza, mucho coraje, porque era como un exorcismo de mí misma. Tenía que exorcizarme, tenía que sacar todos esos demonios para poder maternalizarlos, por así decirlo. Volteé a ver mi habitación, volteé a ver mi ropa, volteé a ver mis pertenencias, volteé a ver mis fotografías, volteé a ver mi reflejo. Y nada de esto hacía sentido, nada de lo que había ya hacía sentido, nada tenía importancia, nada tenía un valor, nada tenía un significado, pero al mismo tiempo todo tenía el significado de todo. Carajo, es que era tan ridículamente obvio, era tan ridículamente obvio que tenía y que estaba sanando todas esas partes que yo pensé que ya estaban sanadas, pero que seguían ahí. Recuerdo perfectamente bien que empecé a sentirme un poco mal y empecé a tener como este quiebre mental de carajo, creo que me estoy maltripeando, ¿sabes? Como que te quedas de verga, de que no manches, ¿qué carajo está pasando? No mames, ¿qué me metí? Volteé a ver mi reflejo, volteé a ver mi ropa y demasiada información viene a mí, demasiadas palabras de amor, de aceptación, de catarsis vienen a mí. Comencé a escribir. Comencé a escribir y a escribir y a escribir. Yo no sé cómo carajo lo logré, porque no entendía nada de lo que estaba escribiendo. Mejor dicho, no sabía cómo escribirlo, porque todo se me deformaba, o sea, todo estaba derretido. Nada hace sentido. Todo estaba como en un cuadro de Dalí, ¿sabes? Yo en mi intento de escribir, de sacarlo, recuerdo que en el momento en el cual lo saqué, en el momento en el cual lo acepté, en el momento en el cual acepté que esa entidad oscura, que esa oscuridad y ese ser y ese dolor, ese coraje estaba también en mí, en el momento en el cual lo saqué, fue como un golpe tan fuerte y tan doloroso que nunca había sentido atravesar, o sea, literalmente sentí como un golpe atravesó mi corazón, como se machucó, como lo apretaron. Era un dolor tan real y tan físico que se transformó ese dolor en una tristeza increíblemente grande. En una tristeza que yo ya conocía, que yo ya sabía de dónde venía. Y otra tristeza, es que es muy difícil de explicar porque me sentía, era una tristeza ya conocida, pero tras esa tristeza había otra tristeza que yo no tenía idea de dónde carajos venía, pero era tan fuerte, tan, pero tan, tan, tan fuerte, que al momento de yo volver a voltear a ver todo en mi habitación, empieza a llegar tanta información, una voz en mí decía: Noemí, míralo, mírate en el espejo, mírate, mira a tu alrededor, mira lo que eres, mira la oportunidad que tienes de experimentarte. ¿Quieres sanación? Acéptala. La aceptación es sanación. Acepta tu tristeza, acepta tu coraje, acéptalo. En el momento que acepté lo que estaba sintiendo, en el momento en el cual yo acepté lo que estaba viviendo, en el momento en el cual yo acepté todo lo que me tocó vivir, volteo a ver mi reflejo una vez más, porque todo lo que te estoy contando fue en cuestión, te podré decir, de media hora, pero para mí fueron horas, horas y horas y horas y horas. Veo mi reflejo, me cuestiono, me pregunto tantas cosas,
tantas preguntas que yo pensaba que no tenían una respuesta, pero eran tan ridículamente obvias, tan ridículamente fáciles de contestar, tan ridículamente fáciles de saber, que en el silencio se me reveló todo. En el silencio, en su infinito silencio, se me reveló absolutamente todo. Sentí que me moría, Mariano. Sentí que me moría literalmente. Pero más allá de una muerte física, era una muerte de todas las Noemís que ya no estaban siendo parte de mí, de todas esas programaciones, no nada más a nivel conciencia colectiva, a nivel sociedad, sino cada una de las programaciones ancestrales. Sabía yo que estaba sanando un linaje porque me lo había propuesto, porque era mi intención desde un principio. Me remonto al coche de mi amiga hablando de relaciones abusivas, tóxicas y violentas, haciendo énfasis a que todas las mujeres de mi familia y todos mis ancestros sufrieron eso y más. Más allá de una relación abusiva, una relación de violencia, una relación completamente tóxica, era una toxicidad a nivel en cada uno de los aspectos de sus vidas. Me remonto a mi bisabuela, me remonto a mi abuela, me remonto a mi madre. Todo era carente, todo era una programación de carencia, de odio, de rencor, de tristeza, de incapacidad, de pobreza. Era una programación que yo sabía que no me pertenecía. Era una programación que yo sabía que no era mía. Me cuestiono de nuevo viéndome al reflejo, viéndome al espejo. Y cada una de esas programaciones y cada una de esas falsas máscaras empiezan a morir. Caen, caen y caen y caen y caen cada una de esas máscaras, cada una de esas capas. Y era un dolor físico. Yo sentí un dolor extremadamente físico y una tristeza tan física que la última máscara que cae es la máscara de mi reflejo. Cuando cae la última máscara, cuando cae lo último que pensé que era yo, pero que realmente no era yo, encontré la verdad absoluta, encontré lo que soy yo, me vi hecha diosa, me vi hecha abundante, me vi hecha completamente de luz, hecha completamente de amor, de libertad. Sabía yo que yo tenía un propósito enorme y grande, y que ese propósito, más allá de sanar mi linaje, era sanarme a mí misma. Volteo a ver mi ropa, no hacía sentido, sentí que me moría, sentí que ya estaba muerta, pero era una tristeza como de una madre perder a su hija. Yo empecé a llorar, empecé a abrazar mi ropa, olía mi perfume y era un dolor de haberme perdido. Pero en esa pérdida, cuando sentía que quería llorar y llorar y llorar y llorar más, también sentí una alegría y una emoción increíble, porque al perderme y al morir me estaba reencontrando y estaba renaciendo. Y tú sabes que el nacer es doloroso. El traer vida es doloroso. El nacer es dolor. Pero es un dolor tan momentáneo que se transforma en un 2x3. Porque cuando entendí eso y cuando procesé ese dolor, hubo una paz, hubo un amor, hubo una libertad, hubo una catarsis. Fue tan catártico todo eso que yo sentía, que me lavé el alma por medio del llanto. Llorar es lavarse el alma. Llorar fue el sacar absolutamente todo lo que yo sentía, todo lo que en mí había, todo y cada una de las programaciones que no me pertenecían. Al darme cuenta de lo que viví, de todo lo que tuve que haber vivido, del por qué aquí, del por qué estoy aquí, del por qué mi madre tuvo que tomar esta decisión, todo hacía sentido.
Todo era tan ridículamente obvio que me eché a reír mientras lloraba. Sentí una infinita alegría, una infinita felicidad, una infinita paz, porque me estaba conociendo. Porque hoy yo me podía ver a mí misma, no nada más como una máscara, como un cuerpo, sino que veía mi aura, veía mi esencia, veía mi alma, veía lo que era yo. Me veía tan hermosa, hecha diosa, hecha creación. No nada más vine aquí a co-crear con Dios, sino sabía yo que Dios era parte de mí, porque yo soy el yo soy, y nunca en mi vida había tomado tanta importancia y tanto valor ese decreto. Nunca en mi vida había tomado tanta conciencia del yo. Y caí en cuenta que lo hemos usado de maneras tan banales para disfrazarnos y poner tanta máscara. Pero también comprendo que la máscara es parte del yo, porque pues es lo que somos aquí en este juego, ¿sabes? Pero yo no tengo que remontarme ni dar explicaciones de absolutamente nada de esto, porque todos lo sabemos, todos tenemos nuestra propia verdad. Más caí en la conclusión de que la sanación, de que la catarsis es lo más necesario para poder ver más allá de lo que hay o de lo que crees que hay en ti. Porque cuando te quitas todos esos prejuicios, todos esos rencores, todas estas programaciones que a veces ni siquiera son tuyas, que ni siquiera vienen de ti, que son de un linaje ancestral, comprendí que al sanarlos no simplemente me estaba haciendo libre a mí, no simplemente estaba siendo libre a mi madre, no simplemente estaba siendo libre a los que me rodean, sino que estaba liberando todo un linaje. Oh, carajo, me agoté tanto al llorar, pero hubo un momento de reconexión. Hubo un momento de decir, carajo, estoy sanada, ya no duele, ya no hace daño, ya no perturba. Y fue cuando el punto, yo estaba también en un punto súper, 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 súper máximo de los efectos del LSD, ¿no? Volteé a ver todo y ahora todo hacía tanto sentido. Ahora sabía la verdad, ahora tenía mi verdad, ahora tenía tanto amor, ahora había muerto para renacer, para dar un mensaje, y ya sabía yo mi propósito y el por qué estaba aquí, el por qué estoy aquí y el por qué hago lo que hago. Me di cuenta que cada uno de nosotros estamos en el camino correcto. Nos cueste aceptarlo, o nos guste o no, todos estamos en el camino correcto. Tristemente, a veces no somos conscientes de ello, y por eso volteamos a ver la senda equivocada, volteamos a ver el paisaje errado, volteamos a ver la carencia, la queja, el sistema. Cuando la verdad es que para ser libre se tiene que sanar. Para poder amarte tienes que sanar. Para poder quitar cada una de las programaciones limitantes se tiene que sanar, porque sin sanación no va a haber evolución. Porque si no sanamos, estamos condenados a repetirlo una y mil veces. Pero tenemos que tener en cuenta también que la sanación no es nada más a nivel personal, sino es a nivel ancestral. Y cuando me percaté de aquello, de aquel poderoso mensaje, porque hubo muchos mensajes que los tengo escritos, que incluso tengo poesía acerca de cada uno de esos mensajes, porque bien sabes que me encanta la poesía, amo escribir. Creo que la poesía ha sido mi herramienta más poderosa para manifestar y hacer palpable lo que necesito aprender, lo que necesito tener en mi mente y en mi corazón cada uno de mis días de vida. Les comparto esto
y te lo comparto porque sé que allá afuera tal vez hay personas cuestionándose cómo empezar a manifestar, cómo empezar a dejar atrás, cómo empezar a perdonar, cómo empezar a sentir amor, a vibrar en la frecuencia de la abundancia, del amor y de la libertad. Y de acuerdo a lo que yo experimenté, de acuerdo a lo que yo viví, puedo decirles que la catarsis siempre, siempre, pero siempre es el sendero o el camino que nos va a guiar por el camino que realmente queremos cursar. Así que espero que haya hecho un poco de sentido este trip tan sin sentido, que al mismo tiempo cobra todo el sentido del mundo para mí. Espero que alguno de ustedes les pueda servir como ejemplo o como reflejo para analizar, cuestionar y en su silencio o en el infinito silencio hacerte preguntas que crees que no tienen respuesta, pero conectar no nada más con la conciencia, sino con el corazón para saber dónde están esos pequeños, esas pequeñas trabas que necesitan ser sanadas, para que así conozcas tu verdad y seas libre. Muchas gracias y espero tengan un bendito día. Mucho amor y mi mejor energía para cada uno de ustedes. Y muchos besos. Chao.